noches, bienvenidos, como todos los lunes, 22 horas, estamos aquí una vez más. Y en el segundo bloque vamos a recibir una invitada muy especial, Adriana Serpa, que va a estar con nosotros, vamos a charlar un poquito. Y mientras tanto, hay que hablar de algo, o quizás emitir algo, que está pasando, que no hace muchos días publiqué también un video, que es ese tema del miedo, ¿no? De cómo nos tomamos el miedo, que muchas veces lo podemos abrazar, entenderlo, darle una identidad y hacerlo también mi amigo, mi compañero, porque sabemos que no lo puedo sacar de golpe, porque me acompaña a todos lados. Pero en este caso el miedo viene como una forma externa, viene de afuera, a través de las redes sociales, a través de los WhatsApp, a través de internet, a través de las noticias. Pareciera como que mucha información de golpe, quizás para algo que no estábamos preparados, y empieza a actuar el pánico, ¿sí? Empieza a tener mucho miedo. Y yo diría tener respeto, tener un poco de responsabilidad personal y trabajar, sí, con las herramientas que puedo llegar a trabajar, como por ejemplo lavado de manos, desinfectar, quedarte en tu casa. Hay muchas formas de trabajarlo desde tu lugar. Pero también sabemos, aquellos que trabajamos con la mente, con la energía, que también lo podemos hacer desde otro lado. Y cuando empiezo a abordarlo desde ese lugar, empiezo a encontrarme otra vez con mi eje para percibir qué es lo que está pasando, cuáles son los motivos quizás y cuáles son los resultados, cuáles pueden ser los futuros resultados si yo sigo tomándome las cosas como tales. En un momento fue la gripe A, en un momento fue el dengue y ahora es coronavirus. Y también le damos esta recibida, ¿no? Esta bienvenida que llega para mostrarnos algo. Cuando aún hay casos de dengue, incluso todavía hay casos de gripe A y quizás son mucho más punzantes, mucho más dolorosas, mucho más importantes. No quita que el coronavirus no lo sea, pero es como que un cierto virus, una cierta enfermedad, es como que se pone adelante y pasa de moda, y viene otra, causa un pánico, un susto, y pasa de moda, y viene otra y pasa de moda, y pareciera como que cada una es más fuerte que la anterior. Y esto otra vez, donde yo pongo mi visión, donde yo pongo mi objetivo, donde yo voy a fijar mi forma de pensamiento, cómo yo voy a adoptar esa visión, tanto sea por los oídos o por la vista, y qué forma de pensamiento voy a crear yo en mí para que mis células actúen de cierta manera. Porque bien, ya hablamos muchas veces, las células se dilatan o se contraen, se dilatan o se contraen. Ante un miedo, ¿qué es lo que te pasa? El estómago se cierra. Empiezo a cerrarme yo también. Las defensas bajan cuando hay estrés. ¿Y el estrés qué lo causa? El pánico puede ser. La falta de. Estamos en una época que quizás hace mucho tiempo no se vivía. Por lo menos en lo personal, la primera vez que lo vivo. Donde faltan cosas, falta información. O quizás hay mucha información, pero no sabemos cuál de todas es la más factible. Entonces, el cerebro tiene esa capacidad de crear, esa capacidad de llevarte a lo más alto y de repente estrellarte contra el piso. Y estamos en una montaña rusa de virus, de posibilidades. Es algo que viene de afuera, que no conocemos. No sé de dónde se emite. Hay mucha información, pero aún no sabemos nada. Mantenernos en ecuanimidad sería decir, ¿cómo hago? ¿No? ¿O cómo hago para mantenerme tranquilo cuando tengo hijos, cuando tengo personas mayores, cuando tengo miedo? ¿Cómo hago? Ahora, como estás ahí, volvemos al mismo punto. Momento presente, ¿qué es lo que realmente está existiendo ahora? ¿Qué es lo único que existe? Vos ahí sentado, vos ahí sentada, escuchando esto, si lo estás, o en el lugar donde estés haciendo algún tipo de actividad. Otra vez, la respiración, el momento presente y el deseo
de que esto pase, el deseo de no querer sentirme como me estoy sintiendo, me lleva a generar ansiedad. Esa ansiedad sale desde un lugar gracias a algo que aún no pasó, porque tengo miedo de que pase esto, tengo miedo de que pase lo otro. Y son cositas que dan vuelta en la cabeza y saco resultados de ecuaciones mentales que me preparan físicamente, que me preparan celularmente. El cuerpo se activa y emite una reacción hacia afuera, en defensa. ¿Somos conscientes? ¿Sos consciente? ¿Soy consciente? ¿Por dónde se escapa todo esto? ¿Se escapa? ¿Queda ahí? ¿Supera los límites o los límites son traspasados para transformarse en otra cosa? ¿Somos alquimistas? ¿Manejo la alquimia? ¿Estoy aprendiendo? ¿Cómo es esto? Un montón de cosas salen a flote y se presentan para nuevamente estar con nosotros mismos, inclusive con tu familia, pero más allá de todo, cuando te quedas solo, o cuando el al lado se duerme, o cuando tus hijos se duermen, vos ahí estás solo otra vez, con tus pensamientos, con tus miedos, y no te queda otra que respirar. Y vos vas a decir, pero si respiro siempre, es normal. Sí, es muy normal, pero consciente no es tan normal. Porque desde que empezamos a hablar, ¿cuándo estuviste presente con tu respiración? ¿Cuánto estuviste por lo menos agradeciendo que puedas estar escuchando esto? O que puedas, aunque sea, razonar un poco lo que estoy hablando. O un poco lo que dicen las redes, o un poco lo que dicen los médicos. Creo que esto nos une más como hermanos. Si hubo tal vez un Jesús que gracias a un Padre nuestro nos hizo llamar hermanos, porque hay un Padre, quizás esta situación nos vuelva a unir de nuevo en comunión para poder dar un paso grande y salir nuevamente, porque no es la primera vez que pasa. Mantenernos en ese eje de tranquilidad, yo sé que cuesta, pero trabajando se puede. Mantenerte atento a lo más simple, a tu familia, a los que querés, a vos mismo, porque si vos no estás bien, no podés estar bien con los demás. Yo no sé si con esto voy a llegar a tu casa, si voy a llegar a tu mente, si voy a llegar a tus oídos, pero es la necesidad hoy en día que tiene la gente de sentirse un poco acompañada. Y quizás si lo emito es porque yo también necesito sentirme acompañado, porque cuanto más somos en estado de tranquilidad, va a ser mucho mejor. Nada, volvemos en el segundo bloque, vamos a charlar un poquito más. No te vayas, enseguida volvemos. Pilates Global Studio, modalidad estudio, Pilates clásico. Clases de stretching global, elongación. Talleres cortos y cursos de formación completos en Pilates Studio. Pilates Global Studio, Alvear 166. Cabañas Lulabel. Un lugar para descansar y disfrutar de la naturaleza que nos rodea. A 10 minutos de la ciudad en auto y a unas 40 cuadras caminando. En medio de varias atracciones turísticas de Tandil. Cabañas Lulabel, Avenida Estrada, 1550. Mirta Garzón, sanación integral, terapeuta holística. Tratamientos para dolores físicos y emocionales con masajes, reflexologías, imanes terapéuticos. Talleres, cursos y charlas informativas. Informes al WhatsApp 249-448-6279. Mirta Garzón. CIEM, Sistemas Integrales de Seguridad y Videovigilancia. En Tandil, 249-460-3125, Pergamino y Junín. CIEM, Sistema de Vigilancia Especializada.
Runstore, indumentaria deportiva para la actividad que realices. Te esperamos con las mejores marcas. Encontranos en San Martín 276, Constitución 699 y en Quintana 575, local 1. Runstore. Altair Viajes, paquetes nacionales e internacionales, cruceros, hoteles, aéreos, te llevamos a los mejores eventos deportivos del mundo. Vos elegís el destino, nosotros te llevamos. Altair Viajes, 14 de julio 485, local 2, WhatsApp 249-452-2415. Tandil tiene un nuevo servicio, NG Turbos. Venta de turbocompresores nuevos, recambio y reparación. NG Turbos, intercooler, mangueras, captores y válvulas para vehículos y máquinas. Representante exclusivo en Tandil y zona de Turbodiña. Distribuidores de Cabre, Holsen y Tron. NG Turbos, Colombia 984. Seguinos en redes. Red Dragon Gym. Boxeo recreativo, fitness, combate, power extreme, ciclismo de interior, ritmos, salsa cubana, kangoo jam, aerobics localizada, entrenamiento funcional, artes marciales, kickboxing, taekwondo juvenil e infantil, Red Dragon Gym y Escuela SECAF con sus cursos intensivos, sé un futuro instructor y capacitate. Más información al 2494-240401. Red Dragon Gym, siempre en avance y dedicación. Facebook e Instagram, Red Dragon Gym, Tandil. Bueno, bienvenidos, estamos con Adriana. ¿Cómo estás, Adri? Bien, contenta de estar aquí. Sí. ¿Estás relajada? No mucho, pero espero que pase, que ese momento llegue. Viste que este momento, como lo que estás sintiendo ahora, como que termina enseñándonos. Totalmente, ¿sí? Totalmente. ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Ahora mismo me dedico 100% de mi tiempo a la psicoterapia holística y constelaciones familiares. Sí. Básicamente es acompañar a personas en procesos terapéuticos para que aprendan a mirarse, a volver a mirarse, claro. A revisarse y a empezar a ver sus vidas desde otros ángulos, a cuestionarse sus verdades. Sí. Y en esa pregunta, siempre hay como una trampita, ¿no? El que está buscando. A ver, el verdadero crecimiento llega cuando dejamos de buscar. Ahí está. Entonces en todas las preguntas hay trampita, por supuesto. Lo que hacemos los terapeutas, y bueno, no sé si eres terapeuta, sí, pero probablemente sí, es aprovechar esas trampitas para convertirlas en información que la persona pueda escuchar y que se pueda escuchar y pueda entender
que realmente no hay tanto que buscar. Hay más que asentir, aceptar y tomar dentro de nosotros lo que está sucediendo para poder ver el aprendizaje, transformarlo y trascenderlo. Bueno, tú sos de Venezuela. Sí, soy venezolana. Tu acento lo indica. Yo hoy te pregunté porque a veces hay duda, ¿no? ¿Estás acá en Tandil hace cuánto? Llegamos hace un año y medio, mi esposo y yo. Sí. ¿Y estás en dónde? Ahora mismo tengo un consultorio, bueno, atiendo en Carriego 75. Sí. Estoy allí desde hace un año y vivo en el centro. Bien. ¿Llega mucha gente a visitarte hoy en día? Hoy en día sí. Bueno, está llegando más gente. El año pasado no me conocía absolutamente nadie. Uh-huh. Y bueno, entendí que Tandil es una ciudad pequeña, es una ciudad además que funciona por recomendaciones y por el boca a boca. Y bueno, me tocó tener paciencia. Pero este año, 2020, desde que empezó el año, he tenido muchos más pacientes. La gente me está contactando, me está llamando. Y no sé, a lo mejor ya hay más personas hablando de mí. O qué sé yo, a lo mejor hice yo mi trabajo de terminar de adaptarme a la ciudad y ahora realmente me siento parte y todo ha empezado a fluir de una manera distinta. ¿Por qué Tandil? ¿Por qué crees que caíste en este lugar? Bueno, el cuento real es que llegamos aquí por Del Potro. Ah, mira. Es el cuento real. Nosotros nunca habíamos venido a Argentina, no conocíamos Argentina. Queríamos venir a vivir aquí y empezamos a buscar ciudades que estuvieran cerca de Buenos Aires, de la capital. Y buscando en Google, así literal, en el mapa, y mira, aquí está una que se llama Ayacucho, y cómo es Ayacucho, y buscamos, y no, esa no, es muy chiquita. Y así fuimos hasta que le digo a mi esposo, hay una que se llama Tandil, y él me dice, busca esa es la de la Torre de Tandil. Sí. Y así fue, empezamos a mirar información, a leer, nos gustó mucho, y así llegamos. Esta es la forma. Sí. El fondo lo descubrimos una vez que estábamos aquí. Nada es casualidad. Absolutamente, por eso te digo, el fondo lo descubrimos al llegar. Entendimos que es una ciudad que se adapta perfectamente a lo que nosotros queríamos para nuestra vida. Nosotros salimos de Venezuela por la situación política, económica y social que estaba viviendo el país. Y porque mucho de lo que queríamos hacer no era posible en ese momento en Venezuela. Y cuando llegamos aquí es como que se abrió el abanico de posibilidades tanto para mi esposo como para mí. Y empezamos a conocer gente que hace cosas parecidas a nosotros. Poco a poco hemos entendido que este es nuestro lugar. Está esa especie de miedo, primero como decir, bueno, nos vamos, pero es como que sí, apunto un lugar, pero esa especie de miedo, o los dos dijeron vamos. Había miedo, claro que sí, había miedo, pero también había muchas ganas. Sí. Y lo conversábamos cuando veníamos, porque hicimos un viaje muy largo en colectivo hasta Brasil y luego en avión hasta Argentina, pero cuando veníamos en ese proceso que fueron casi 5 días de viaje, veníamos hablando y decíamos, veníamos con miedo, por supuesto, pero al mismo tiempo había una fuerza que venía de no sé de dónde, desde muy atrás, desde muy adentro, que nos generaba calma, que nos generaba confianza, y de eso nos agarramos. Bueno, vamos hilando, ¿no? Sí. Esa fuerza, eso que venía, que uno llama de atrás, ¿no? Que vos dijiste recién, ¿cómo se puede explicar eso? ¿Cómo lo puedes llegar a explicar? Si es una intuición, si es... ese llamado espíritu, si es un mensaje del alma, ahí puede ser millones de manifestaciones. Claro, bueno, yo he encontrado una frase que se ha convertido en una manera de vivir, que la conocí en Venezuela cuando empecé a estudiar y empecé a adentrarme en este mundo, pero no la entendí hasta que llegamos aquí. Y es que la vida se desarrolla siempre a nuestro favor, aunque a veces no entendamos cómo, aunque no entendamos los cómo. Sí. Y esa confianza en que sabíamos que estábamos siendo movidos por algo más grande que nosotros. Sí. Y que las cosas no pasan por casualidad. Y que donde quiera que estuviéramos, siempre que estuviéramos juntos y que estuviéramos alineados y en conexión con nosotros mismos, las cosas iban a fluir bien. Sí. Y por supuesto que hubo momentos de miedo, hubo momentos de ansiedad, hubo momentos de querer devolvernos a Venezuela por extrañar a nuestras familias. Pero estaba esa fuerza de fondo que siempre te trae a tierra, creo que se llama fe. Ahí está. Creo que se llama fe. Sí. Sí. Lo que vos estás haciendo acá, ¿lo hacías allá también? ¿Atender a la gente, recibirla? Sí, allá, yo estudié psicoterapia holística, una carrera de 5 años que se estudia allá en Venezuela, y a la par hice constelaciones familiares.
atendía pacientes, pero principalmente me dedicaba, una vez que me gradué, me quedé como docente en la escuela de psicoterapia. Uh-huh. Entonces me dedicaba más a dar clases a los nuevos estudiantes que a atender pacientes. Sí. También lo hacía y hacía cursos, talleres y eso, pero al 100% de la ocupación lo estaba haciendo desde que llegué aquí. Que fue como dije, bueno, ya yo le he dado suficientes largas a este asunto, me he dedicado, en Venezuela daba clases, tenía un emprendimiento y hacía otras cosas, y cuando llegamos aquí dije, bueno, si esto va a ser un cambio, va a ser un cambio de raíz. Yo no quiero hacer nada más que no sea lo que me siento movida a hacer. ¿Y hasta ahora? Va bien, va bien. Excelente. Sí, va bien. Sí. ¿También haces Reiki? Sí, soy reikista también. Esa fue una de las primeras formaciones a las que llegué una vez que me adentré en este camino, sí, ¿no? Y fue mi primera conexión con el mundo espiritual, con el mundo energético, con el mundo cuántico. Exacto. Y desde ahí me enamoré. Te entiendo, porque fue mi primera conexión también. Mm. Fue, bueno, uno si bien va agarrando otras terapias, otras técnicas, pero como que nunca te olvidas. Claro, además yo hoy en día todo, siempre lo uso. Yo le hago reiki al agua, a la comida, a los espacios, al consultorio, sí, a las personas mientras estoy haciendo terapia, y si veo que están en un proceso emocional importante, les hago reiki también. Sí. Es una herramienta que a mí me ha servido muchísimo. Te contacto, voy a verte. ¿Cómo es una terapia con vos? Depende de lo que quieras trabajar. Yo aquí mismo, ahora mismo, perdón, manejo dos tipos de terapia. Bueno, y a veces hago reiki también cuando, sí, la gente me lo pide. Pero manejo dos tipos de terapias. La psicoterapia holística, que es un acompañamiento terapéutico, como te decía, forma parte de la rama de la psicología humanista. Sí. Y lo que hago es acompañarte a... La persona viene con un problema y me dice, mira, me está pasando esto y no sé cómo resolverlo. Sí. Y yo, a través de dinámicas, de ejercicios, lo que voy es tratando de que la persona encuentre una nueva manera de mirar ese problema. Sí. Acompañarla a que pueda mover sus propios recursos para encontrar una manera de salir de eso que le está sucediendo. Uh-huh. Eso por un lado. Si fuera constelaciones familiares, es otro tipo de abordaje y tiene más que ver con los lazos familiares y cómo estamos repitiendo historias y patrones sin ser conscientes de que, sí, lo estamos haciendo. Y cómo eso nos ocasiona, bueno, sufrimiento, dolores, pérdidas, separaciones y para usted de contar. Ahí el abordaje es distinto, es una terapia única, la constelación familiar, que, bueno, es súper interesante. Sí. Y lo que se hace allí es trabajar con esos mandatos inconscientes. Yo siempre lo comparo con... Aquí en Tandil ves que hay muchos pajaritos que vuelan así en, sí, bandadas, todos juntitos. Sí. Y nosotros creemos que vuelan aleatoriamente. Mm. Y tú dices, ¿y cómo hacen para no chocarse? Bueno, lo que pasa es que nosotros no vemos las líneas. Claro, hay como una coordinación. De su campo, exacto, de su campo de información y de su campo morfogenético. Sí. Ellos como especie saben y son conscientes y tienen conciencia, sí, de que van siguiendo esas líneas. Nosotros como especie humana también seguimos unas líneas, unos campos de información de las que no somos conscientes y están ligados a los sistemas de los que formamos parte. Nacemos en una familia, formamos parte de esa familia y esa familia viene con sus propias líneas. Sí. Y nosotros vamos como pajaritos, mientras no ponemos conciencia de cómo nos estamos moviendo por la vida, vamos como pajaritos bailando esa danza, sí, y metiéndonos en cada... ¿Se podría decir como pájaros dormidos, pajaritos dormidos a veces? Sí, es una manera de decirlo. Sí, pájaros que inconscientes. Claro. Pájaros que no están prestando atención. Lo que hacemos en una constelación familiar es una terapia que trabaja captando información de ese campo, sí, de ese campo morfogenético, de esas líneas. Claro. Y se configura en un salón a través de algunos elementos. Yo le pido a la persona que coloque... figuras que representan a miembros de su familia, sin saber qué figura es cada miembro de la familia, claro, y cuando la persona pone todos los en su sitio, yo puedo ver cuáles son las líneas y hacia dónde está mirando esa persona, en qué línea está atascada, sí, cuál es el mandato que está siguiendo, y empezar a hacer algunos movimientos y algunas frases sanadoras para que la persona se dé cuenta de dónde está, claro, invirtiendo su energía. Eso es genial. Es súper sanador. Supongamos que... No sé si pasa o no, la verdad nunca lo hice, me gustaría hacerlo. Cuando quieras. Bueno, pongo ese mandato que vos decías, esa línea temporal, la pongo acá, pero esa es justo donde pongo ese mensaje, esa línea temporal,
justo esa persona, no sé, falleció, desencarnó. Uh-huh. ¿Se puede trabajar igual? Sí, fíjate, es que no tiene que ver, hay como una concepción de que, de que las constelaciones familiares son para ver lo que pasó atrás, o sea, como para, bueno, a mí me está pasando esto porque yo estoy representando a alguien de mi pasado. Sí. Y hay algo de eso, claro que lo hay, pero la fuerza de la constelación no está en mirar eso, está en mirar cuál es la razón por la que yo estoy desconectada de mi presente y estoy volteada, poniendo mi atención hacia el campo energético de un familiar que ya no está, claro, y que vivió de tal o cual manera. Sí. Es lo que te digo, de por qué yo estoy siguiendo esta línea como pajarito ciego. Claro. Así mismo por ahí no me puedo dar cuenta, porque puedo poner una forma de pensamiento, digamos, y no puedo darme cuenta que esa forma de pensamiento sea de aquella persona desencarnada, o siempre soy consciente. No, a ver, dímelo de nuevo. Expreso una manifestación mía, una forma de pensamiento que vos descubrís, obviamente que no es mía, y es, no sé, por ejemplo, de mi abuelo desencarnado. Ok, a ver, no, siempre es tuya. Sí. A ver, la línea de pensamiento, por decirlo de alguna manera, tú llegas a la constelación por un problema, por una situación que, no, sí, que te tiene de alguna manera atascado, uh-huh, y que no sabes cómo resolver. Eso es tuyo, la responsabilidad, sí, de estar allí es tuya. Cómo llegaste ahí es lo que es inconsciente. Claro. Bien, cuando configuramos la constelación podemos ver cuáles movimientos de lealtad, uh-huh, y de amor a tu sistema familiar te llevaron a llegar allí. Uh-huh. Bien, entonces la constelación es para que te des cuenta de en qué, como decía hace un rato, en qué estás invirtiendo tu energía. O sea, a quién estás siendo leal y para qué lo estás haciendo. Las constelaciones familiares han mutado muchísimo en el tiempo. Sí. Hoy en día, de hecho, se habla de que son la ciencia de las relaciones humanas. Uh-huh. Y porque Bert Hellinger, que es su creador, habla de unas leyes, ¿bien? Que son leyes universales y que rigen el funcionamiento de los sistemas familiares. Sí. Cuando alguna de esas leyes se transgrede o se viola, es cuando se producen desbalances o problemas en miembros de las generaciones siguientes de ese sistema familiar. Sí. Entonces, en la configuración de la constelación, para volver, podemos mirar, dependiendo de cómo estén organizadas las figuras, uh-huh, podemos mirar cuál de esas leyes está siendo transgredida. Sí. Traer conciencia de eso, poner atención y poder ensayar nuevas maneras de actuar, nuevas maneras de ser y de estar en el mundo. Sí. Bien. De alguna manera liberarte de los mandatos. Pero no porque te los hayan impuesto, sino porque, claro, tú los hiciste tuyos en algún momento sin ser consciente de eso. Y en esa terapia nos encontramos con personas que me están manifestando que, por ejemplo, la que tengo adelante, no sé, es mi mamá. Es posible, es, sí, posible, sí. ¿Se da mucho así o no directamente? Sí pasan, sí, sí pasa. En las constelaciones grupales pasan cosas muy fuertes, porque yo siempre le explico a la gente que antes de comenzar una constelación, como les digo, mira, tú llegas aquí con tu CPU, sí, con donde viene toda la información, y me das permiso a mí y a todos los que participen en la constelación de meter nuestros pendrives allí para, sí, bajar información. Y como nos movemos con campos energéticos y campos de información, cuando tú estás sobre los pies de la mamá de una persona, sí, ves que la gente empieza a adoptar una posición del cuerpo que es como el de la mamá de la persona y este representante jamás ha conocido a la mamá de esa persona. Claro. Y tiene que ver con este mundo sutil de energía, este mundo sutil de información. Entonces, te decía, pueden pasar cosas muy fuertes. Puede que un representante diga algo que nadie conozca, sino que haya sido una cosa muy íntima entre el que está constelando y, sí, y algún familiar. Puede pasar. Honestamente te digo, yo trato de evitar que esas dinámicas se den, a menos que sea estrictamente necesario que el consultante lo sepa para su crecimiento y su evolución. Porque si no, la mente nos juega estos truquitos en los que nos quedamos en la forma, nos quedamos, claro, en los mensajes superficiales y nos perdemos del fondo. Nos perdemos de la oportunidad de tomar responsabilidad, claro, y entender cómo podemos hacerlo distinto. Entonces, en lugar de salir de la constelación con una alternativa de solución, la gente se va con mi abuela me dijo tal o cual cosa. Claro. Y te pierdes de la verdadera resolución del conflicto. Entonces, yo trato en la medida de lo posible, como te digo, a menos que sea estrictamente necesario para que la persona salga de la situación en la que está,
de no mencionar eso o sí. darle un cauce distinto a ese tipo de informaciones que están presentes, que sí se manifiestan, sí. pero la constelación tampoco es un oráculo, sí. no está para eso. Está para ¿Puede ser que, perdón, te corté. ¿Puede ser que esto pase también en grupos? No sé, me pasó a mí, por ejemplo, yo era muy chico, de ver a mi abuelo y digo, es mi abuelo. Y me ha contado mucha gente también de seguir a tal persona, de seguirla cuadras, porque tenía la misma forma de caminar, la misma forma de escucharlo hablar. ¿Viene algo por ahí como que uno confunde, como que la mente confunde? ¿O enseguida mi forma de ver las cosas la deposito ahí y me quedo con eso? ¿Es un poco lo que decías? A ver, acuérdate que el cerebro funciona con patrones. Sí. Nosotros, todo lo que vemos... Nuestro cerebro lo reconoce porque hay un patrón que fue creado antes. Uh-huh. En eso que te sucedió de niño, o sea, probablemente, no sé si tu abuelo estaba vivo en ese momento o no. Hacía poquito que había desencarnado. Ok, no sé, probablemente había algo ahí importante para sí. ti y tu abuelo se estaba manifestando uh-huh. a través de eso. Porque por más información o patrones que hayan quedado registrados en tu cerebro sobre cómo se movía, cómo caminaba, claro. cómo hablaba... Si lo más importante no es lo que está acá, sino lo que está acá. Exacto. Si tu conexión con esa persona fue una conexión de amor y de sentir que era tu abuelo, absolutamente era tu abuelo. Sí. Lo que sea que recuerdes de esa interacción en ese momento era una información para ti. Y eso también es constelación familiar. Ahí está, eso sí. es un poco grande. Mm-hmm. Quizá del otro lado hay un montón de gente que yo hago estas preguntas, porque del otro lado hay mucha gente que por ahí se hace la misma pregunta. Mm-hmm. Y siento hacerla porque muchos se sienten identificados. E incluso sentir ese, y no lo ves más. O sea, pasaban años y años y puedes decir, bueno, Tandil es chiquito, pero no pasó más esa situación. Claro. ¿No? Bueno, ahí vamos, volvemos a lo mismo. Te puedes quedar con la anécdota, te puedes quedar en la mente racional pensando, pero fue mi abuelo, no fue mi abuelo, y para qué vino, para qué no vino. O puedes ir aquí, y puedes decir, ¿qué sentí? Mi abuelo estaba desencarnado y vino a mí. Claro. ¿Sabes cuántas personas tienen esa experiencia? Muy pocas. Claro. Quédate con eso, quédate con ese amor, porque sí. es una manifestación de amor. Sí, sí. Entonces, para si hay personas que se estén preguntando lo mismo, menos de aquí y más de aquí. Siempre lo que pasa aquí es lo cierto. Espectacular. Vamos a una pausa y vamos a seguir hablando de todo. Genial. ¿Sí? Buenísimo. No se vayan, que si ya volvemos, acuérdense que pueden hacer preguntas, interactuar con nosotros a través de YouTube. Mad Multimedios, ¿sí? No se vayan, enseguida volvemos. Pilates Global Studio, modalidad estudio, pilates clásico, clases de stretching global, elongación, talleres cortos y cursos de formación completos en Pilates Studio. Pilates Global Studio, Alvear 166. Cabañas Lulabel. Un lugar para descansar y disfrutar de la naturaleza que nos rodea, a 10 minutos de la ciudad en auto y a unas 40 cuadras caminando, en medio de varias atracciones turísticas de Tandil. Cabañas Lulabel, Avenida Estrada, 1550. Mirta Garzón, sanación integral, terapeuta holística. Tratamientos para dolores físicos y emocionales con masajes, reflexologías, imanes terapéuticos. Talleres, cursos y charlas informativas. Informes al WhatsApp 249-448-6279. Mirta Garzón. CIEM, Sistemas Integrales de Seguridad y Videovigilancia. En Tandil, 249-460-3125, Pergamino y Junín. CIEM, Sistema de Vigilancia Especializada. Runstore, indumentaria deportiva para la actividad que realices.
Te esperamos con las mejores marcas. Encontranos en San Martín 276, Constitución 699 y en Quintana 575, local 1. Run Store. Altair Viajes, paquetes nacionales e internacionales, cruceros, hoteles, aéreos, te llevamos a los mejores eventos deportivos del mundo. Vos elegís el destino, nosotros te llevamos. Altair Viajes, 14 de julio 485, local 2, WhatsApp 249-452-2415. Tandil tiene un nuevo servicio, NG Turbos. Venta de turbocompresores nuevos, recambio y reparación. NG Turbos, intercooler, mangueras, captores y válvulas para vehículos y máquinas. Representante exclusivo en Tandil y zona de Turbodiña. Distribuidores de Cabret, Holsen y Chron. NG Turbos, Colombia 984. Seguinos en redes. Red Dragon Gym. Boxeo recreativo, fitness, combate, power extreme, ciclismo de interior, ritmos, salsa cubana, gangu jam, aerobics localizada, entrenamiento funcional, artes marciales, kickboxing, taekwondo juvenil e infantil, Red Dragon Gym y Escuela CECAF con sus cursos intensivos, sé un futuro instructor y capacitate. Más información al 2494-240401. Red Dragon Gym, siempre en avance y dedicación. Facebook e Instagram, Red Dragon Gym, Tandil. Bueno, seguimos acá. Qué bueno esto de la constelación, porque siempre tuve ganas de hacerlo. Si bien uno hace un montón de terapias y las practica, lleva años, qué sé yo. Pero es como siempre esa curiosidad, ¿no? Sí. Calculo que algún día vamos a llegar. Claro, claro que sí, anímate. Vamos a hablar, si quieres hablar, ¿qué es para vos el campo cuántico? ¿Sí? Mucha gente escucha el campo cuántico, o por ahí lo emitimos también, pero quizás esa persona del otro lado que puedas explicar con tus palabras, o lo que vos sentís que es un campo cuántico. Bien, a ver, es medio complicado explicar, porque... O resumirlo. Si no, me explico, es que es una cosa tan sutil, sí. Es que, y que seguramente todas las personas lo experimentan de manera distinta. Yo lo resumiría diciendo que es poder llegar a un estado de conciencia en el que puedas entender que absolutamente todo es posible. Es el campo de todas las posibilidades. Sí. Es la fuerza sutil. Es lo que no vemos, pero que está presente y que de alguna manera nos mueve aunque no seamos conscientes de eso. Es el todo, sí. Y es la nada al mismo tiempo. Hablamos de un solo campo cuántico. Como único,
¿O? A ver, yo creo que formamos parte del todo. Sí. Bien, y ese todo es un campo cuántico. Pero a la vez es como que somos un sistema dentro de un gran ecosistema. Claro. Entonces estamos llenos de subsistemas. Uh-huh. Y cada uno de esos sistemas tiene un campo cuántico. Tú tienes tu campo cuántico, claro. Yo tengo el mío. Y todo lo que emite un campo electromagnético tiene un campo cuántico. Y un campo cuántico es un campo de información. Claro. Y además información que responde al ojo del espectador. Claro. Es decir, cuando decimos yo creo mi propia realidad, la creo porque en ese campo de todas las posibilidades pongo mi ojo con mis sistemas de referencia, con como yo creo que es la vida, claro. Con como yo creo que es el mundo. Y eso es lo que proyecto en el campo cuántico, que está vibrando y cuando yo lo veo se detiene y crea una realidad única para cada persona que lo mira. ¿Qué diferencia hay si yo puedo captar mi campo cuántico con el corazón? ¿Y qué diferencia habría si yo quisiera poder captarlo con la mente? No sé si es posible captarlo con la mente. O sea, a lo mejor es posible, pero no lo llamaría campo cuántico. Claro, ahí estamos en la trampa de nuevo, ¿no? Sí, yo diría con la mente captas tus sistemas de referencia. Cuando digo sistemas de referencia me refiero a, como decir, las bases con las que tú construyes tu mundo. Sí. Digamos, los bloques o los ladrillos que colocas para construir tu mundo. Esos son los sistemas de referencia. Las creencias, lo que tú crees que es verdad según las experiencias que has vivido. Y eso está aquí. Cuando yo pongo asigno un significado a algo desde aquí, bueno, tiene que ver con estos constructos que seguramente vienen del pasado, muy pocos vienen del momento presente. Cuando conectas desde el corazón, no hay manera de que te lo sabotees con el pensamiento. Claro. Es una sensación. Y es un proceso que involucra todo el organismo. No solamente lo sientes en el corazón como haditas y unicornios. Sí. Es fisiológico también. Claro. Viene acompañado de una sensación de paz, de una sensación de tranquilidad, de una sensación de certeza. Y a eso es a lo que hay que poner atención. Todo lo que no sea eso es una trampa de la mente. O sea, se podría decir que si yo lo siento, una forma de decir, ¿no? Desde el corazón, desde mi ser, no sé cómo quieran llamarlo, no existiría ni la pregunta ni la respuesta. Simplemente lo sé yo. Sí, tal cual. Mira, eso que acabas de decir me recuerda otra frase asociada a las constelaciones familiares. Y tiene que ver. Te decía en el segmento pasado que hay algunas leyes que son leyes universales, ¿no? Sí. Una de ellas, la primera de ellas es todos tenemos derecho a pertenecer. Mm. Todos somos suficientes y nadie es mejor o peor que nadie. Todos tenemos derecho a nuestro lugar aquí. Sí. El segundo es mantener el equilibrio entre el dar y el recibir. Mm. Bien, que todo lo que hagamos tenga una compensación de cualquier tipo y que nos mantengamos equilibrados. Que nadie tome más o dé de más. Sí. El tercero, honrar a quienes llegaron primero, honrar a nuestros maestros, honrar a nuestros ancestros. Sí. Entender que quienes llegaron primero tienen prioridad. Y el último, que los engloba a todos y es el que me recordó esto que estamos hablando, es la posibilidad de entender que todo se hace más fácil cuando tomamos la vida tal y como es, tal cual es, con lo bueno y con lo malo. Sí. Con la razón y con el corazón. Tomar y sentir la vida tal y como es, con lo que está sucediendo, que no es otra cosa que estar en el momento presente. Exacto. Es como lo mismo, pero dicho con palabras distintas. Claro. Así que razón y corazón, todo existe y en el momento presente. Claro. Todo existe y desaparece en el momento presente. ¿Por qué crees que como seres humanos seguimos buscando la respuesta? Y encima queriendo saber la respuesta. Porque una cosa es buscar y la otra es tenerla para yo sentirme. Tengo que explicarle, tengo que contestar, tengo que tratar de que vos no te sientas. ¿Se entiende? Uh-huh. ¿Por qué crees que tenemos eso? Ya sabemos que hay un ego ahí atrás, pero es como que si decimos es el ego, le doy una identidad y me lavo las manos. ¿Por qué crees que hacemos eso? Sí, a ver, muchas veces. La búsqueda, esta eterna búsqueda, se convierte en una manera de seguir apegado a lo que no queremos cambiar de nosotros mismos. Es como una comodidad. Es una necesidad de no soltar la identidad.
Cuando dejamos de buscar, crecemos. Y dejar de buscar es decir, ver las cosas como tal y como son. Esto es lo que está sucediendo. ¿Qué hay aquí para mí? ¿Cuál es mi cuota de responsabilidad en esto? ¿Qué puedo hacer para tener un resultado distinto? ¿Cómo me puedo hacer responsable? Cuando hacemos eso, la búsqueda se termina. Pero hacer eso requiere una cuota de valentía importante. Por eso creo que hay mucha gente que busca, y, bueno, no voy a decir mucha gente como si yo no lo hiciera. Sí. Yo lo hice muchos años y muchas veces lo hago también porque uno no anda consciente 100% del tiempo. Claro. Somos humanos y hay momentos en los que yo entro en una... unos ciclones de inconsciencia tremendo hasta que eventualmente me doy cuenta. Así que nos pasa todo. Lo que te podría decir para resumirlo es que cuando dejamos de buscar, crecemos. Cuando dejamos de buscar, elegimos un camino. Y la claridad y el entendimiento no vienen de buscar, no vienen del pensamiento, vienen de comprometerse a seguir un camino y experimentarnos en ese camino y ver qué sucede mientras estamos en ese camino. Mientras estamos pensando y buscando, estamos como si estuviéramos viviendo. ¿Cómo sería si yo cambiara? Eso se parece a un novio que yo tuviera. Sí. Vivimos en una fantasía. Si logramos vivir de esa manera, o por lo menos estar conscientes, ¿qué pasaría con el objetivo? El objetivo a cumplir, me gustaría esto, aquello. ¿Qué pasaría con el objetivo? Si me permito... ser consciente ahora y adoptar lo que está pasando, como esta charla, ¿viste? Que no hubo preparación. No, creo que no nos estamos permitiendo. Sí. ¿Qué pasaría con el objetivo si fuéramos así todo el día? ¿Habría objetivos? Yo creo que pasaría lo que está sucediendo acá. Nos entregaríamos a la experiencia. Uh-huh. Y ya va, no quiero ser irresponsable con esto que estoy diciendo porque tampoco se trata de... que fluya la vida y no tener planes y que pase lo que tenga que pasar. Yo tampoco creo que, o no me gusta vivir así, me gusta tener ciertas estructuras para algunas cosas. Pero lo que creo es que cuando nos permitimos momentos como estos, en los que estamos de alguna manera conectados el uno con el otro, conectados con la interacción que estamos teniendo y en el momento presente, vamos siguiendo un camino que está trazado por otra entidad o por otra cosa que no es la mente. Es decir, las metas, para responder a tu pregunta, creo que dejarían de ser mentales y nos permitiríamos ser movidos por una inteligencia que es superior a nosotros. Nos permitiríamos ser canales y nos permitiríamos entender que estamos aquí para experimentar, pero que esa experimentación, si es una palabra. Sí, esa experiencia. Esa experiencia, no tenemos que controlarla. Claro. Y esto viene de una control freak con C mayúscula y F mayúscula. Pero bueno, ha sido parte de mi trabajo personal y de mi crecimiento. Entender que no se trata de no tener metas y de no tener planes, sino de entregarse a lo que está sucediendo. Y crear, pero crear desde otro lugar, no crear desde la mente que genera ansiedad y que genera presiones por lograr y por alcanzar cosas, sino moverme desde otro sitio. Y resulta que cuando te mueves desde otro sitio, las cosas pasan más fácil, pasan más rápido, los resultados son mejores. Así que no nos crean, que lo intenten. Pruébenlo. Eso está buenísimo. Decir, no me creas lo que estoy diciendo, está bárbaro porque estamos en la misma. Claro. Hace un ratito dijiste una inteligencia superior, ¿no? ¿No? Sí. Y estamos jugando. Supongo que esta pregunta salió así. Si hay una inteligencia superior, estaría hablando a mí, ¿no? Una inteligencia superior a mí. Uh-huh. ¿Dónde quedaría yo? A ver, cuando yo digo una inteligencia superior a mí, no me refiero a un ser que sabe más que tú. Ajá. Sino me refiero a ese campo de todas las posibilidades. Sí. Bien, la información que si yo puedo sacar la mano al universo, al campo y traer algo, el tamaño de lo que voy a traer va a estar directamente relacionado con lo que creo que puedo traer. Sí. Bien, entonces lo que va a manifestar en la realidad es lo que mi inteligencia, o lo que yo creo que es mi inteligencia, me permite. Sí. Bien, cuando yo me refiero a una inteligencia superior, me refiero a tener acceso a ese campo donde todo es posible. Es como el Padre Nuestro, ¿viste?
venga a nosotros tu reino. Es como que el reino de Él tiene que venir al nuestro. Y pero de esa manera nos estoy separando. Estamos jugando. No sé. A ver, sí, nunca lo había pensado así. ¿Viste que es que yo no lo veo, a lo mejor para algunas personas sí, pero yo no lo veo así. Ahí está, eso me gusta tu respuesta, sí. Que salga lo que vos sentís. Sí, es que no lo veo así. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Como que tiene que venir alguien para hacer la voluntad que está allá, hacerla acá. Claro, pero sabes que ahora que lo dices, estoy tratando, todo este rato que estoy hablando, estoy tratando de acordarme, sí, de una versión del Padre Nuestro, creo que es en hebreo, como la versión original del, sí, Padre Nuestro. Salió y las palabras eran totalmente distintas porque, claro, hablaban más desde la creación. Claro. Le daban al. Es una oración donde el hombre puede hablar de sí mismo como un creador, claro, como un co-creador de la realidad. Cambia absolutamente todo. Sí. Lástima que no me acuerdo, pero búsquenlo porque, sí, está buenísimo. Está buenísimo. Yo no creo que haya tal separación. Creo que hay seres que están energéticamente, espiritualmente más evolucionados que nosotros y que históricamente han venido para enseñarnos cosas. Absolutamente, creo que es así. Pero también creo que si ellos pudieron, nosotros podemos. Sure. Y el campo de posibilidades está disponible para todos. Lo que necesitamos ajustar es el merecimiento y el tamaño, la forma en la que movemos la mano para acceder a ese campo de posibilidades y traer cosas hacia nosotros. Y eso pasa por un trabajo de autoconocimiento, de autoconciencia, de mirarnos, de salir, sí, del piloto automático, sí, de entender que el mundo es mucho más de lo que creemos que es. El mundo es sutil, sobre todo, sí, tanto a nivel macro como a nivel micro. Es mucho más de lo que nosotros sabemos o creemos que es. No sé si eso responde a su pregunta, pero por ahí va la cosa. Sí, pero viste cómo sale la pregunta y bueno. Claro. ¿Vamos a una pausa? Dale. Sí. Y enseguida volvemos, no se vayan. Pueden preguntar, escriban, que acá vamos a estar. Pilates Global Studio, modalidad de estudio, Pilates clásico. Clases de stretching global, elongación. Talleres cortos y cursos de formación completos en Pilates Studio. Pilates Global Studio, Alvear 166. Cabañas Lulabel. Un lugar para descansar y disfrutar de la naturaleza que nos rodea, a 10 minutos de la ciudad en auto y a unas 40 cuadras caminando, en medio de varias atracciones turísticas de Tandil. Cabañas Lulabel, Avenida Estrada, 1550. Mirta Garzón, sanación integral, terapeuta holística. Tratamientos para dolores físicos y emocionales con masajes, reflexologías, imanes terapéuticos. Talleres, cursos y charlas informativas. Informes al WhatsApp 249-448-6279. Mirta Garzón. CIEM, Sistemas Integrales de Seguridad y Videovigilancia. En Tandil, 249-460-3125, Pergamino y Junín. CIEM, Sistema de Vigilancia Especializada. Runstore, indumentaria deportiva para la actividad que realices. Te esperamos con las mejores marcas. Encontranos en San Martín 276, Constitución 699 y en Quintana 575, Local 1. Run Store. Altair Viajes. Paquetes nacionales e internacionales. Cruceros, hoteles, aéreos. Te llevamos a los mejores eventos deportivos del mundo. Vos elegís el destino, nosotros te llevamos. Altair Viajes, 14 de julio 485, local 2. WhatsApp 249-452-2415.
Tandil tiene un nuevo servicio, NG Turbos. Venta de turbocompresores nuevos, recambio y reparación. NG Turbos. Intercooler, mangueras, captores y válvulas para vehículos y máquinas. Representante exclusivo en Tandil y zona de Turbodiña. Distribuidores de Cabre, Holsen y Chrón. NG Turbos, Colombia 984. Seguinos en redes. Red Dragon Gym. Boxeo recreativo, fitness, combate, power stream, ciclismo de interior, ritmos, salsa cubana, gangu jam, aerobics localizada, entrenamiento funcional, artes marciales, kickboxing, taekwondo juvenil e infantil, Red Dragon Gym y Escuela CECAF con sus cursos intensivos, sé un futuro instructor y capacitate. Más información al 2494-240401. Red Dragon Gym, siempre en avance y dedicación. Facebook e Instagram, Red Dragon Gym, Tandil. Bueno, acá volvemos. ¿Cómo la estás pasando? Bien. Bien, ahí saluditos. Las conversaciones tan buenas. Viste que te dan ganas de seguir hablando. Sí. Y yo sé que de aquel lado también quieren charlar. Quieren conversar. Marcela Castro, saludos chicos, siempre acompañando. Coincido totalmente con Adriana. No buscar el reino para traerlo, sino despertar lo que ya está en nosotros. Ahí radica el verdadero poder con la unidad. Es nuestro superpoder. Ahí está. Laura, qué bárbaro. A mí me pasó lo mismo que a vos, con papá. Vi que cruzaba la calle después que faltó, con otra persona vio que cruzaba la calle. Es lo que estábamos hablando en el anterior bloque. Qué afortunada. Abraza ese momento en el corazón. Bueno, acá también Carlos Trainor, maestro, compañera de consultorio, una genia. Sí. Él es un genio. Mandamos un saludo. Beso, Carlos, gracias. El miércoles lo vamos a tener del otro lado del estudio, en otro programita. Bueno, ahí en el corte hablamos. Son preguntas que salen, ¿no? Por eso estamos jugando, no nos crean nada lo que estamos diciendo. Sí, es como una conversación de locos. Pero, ¿viste esa afirmación que si yo creo lo que estoy sintiendo o lo que estoy pensando, si lo creo, le doy carne, lo hago, uh-huh, lo hago materia, ¿no? E incluso si yo creo que voy a volver a esta vida, porque hoy en día es mi creencia, y si yo creo lo que estoy creyendo, así será, ¿qué pasa con aquel que cree que hay un absoluto y no vas a volver más? ¿Y qué pasa con aquella persona que no cree en nada?
¿No será que por cada cosa que yo crea se va a cumplir hasta que en un acto de conciencia, si la hay, me dé la posibilidad de pensar otra cosa para volver a vivenciar otra cosa? A ver, ahora que lo estamos repitiendo, creo que hay como dos dimensiones en esa pregunta. Ahí está. Habría dos como, cosas, o sea, bueno, muchas más, pero por lo menos yo veo dos. Por un lado, llevando eso a, digamos, a nuestra experiencia terrenal, definitivamente lo que tú crees, lo creas. Sí. Bien, lo que es realidad para ti en, según tu sistema, son los ladrillos, como te decía hace un rato, con los que construyes tu realidad, absolutamente. Pero ya el tema de volver, digamos, reencarnar, si es eso a lo que te refieres, o sea, volver a vivir para tener otra experiencia. No, porque yo sé que venimos en otra vida y ahora voy a volver a reencarnar. Claro, a ver, eso, y no quiero ser como grosera ni nada con lo que voy a decir, ni porque bueno, seguramente hay mucha gente que cree, pero yo creo que hablar de esas cosas es, o no hablar, podemos hablar, podemos tener conversaciones, podemos jugar, pero aseverar que las cosas son o no son de tal manera desde nuestra posición de humanos es como muy egocéntrico de nuestra parte, porque como almas yo creo que tenemos información a la que como humanos no podemos acceder. Sí, a ver si me explico. O sea, como seres espirituales que somos, como almas que decidimos transitar este camino, creo que hay cosas que no descubrimos de nosotros como alma hasta que trascendemos de plano y volvemos a la fuente. Entonces creo que esa decisión, y ojo, esto es una cosa que estoy armando aquí. Estamos divagando. A lo mejor después la escucho y digo que es lo que era. Pero creo que esa decisión de decir voy a volver o no voy a volver, cualquier discusión que tengamos nosotros como humanos en este plano sobre eso es como, ahora, por bueno, ejemplo, es chuchería, sí. pero es una decisión del alma sobre la que nosotros como humanos no tenemos, y fíjate que no loco, tenemos poder. Y me lo trajiste recién. Si yo digo es del alma, en cierta forma estoy creyendo también en el alma. Yo creo en el alma, absolutamente. Yo creo que somos seres espirituales en este cuerpito prestado para venir a experimentarnos. Claro. Y si me quedan cosas por experimentar, creo que probablemente voy a escoger otro cuerpito para venir a experimentar lo que falte. Sí. Pero lo que no creo es que, y esto es un trabalenguas, que mi creencia de que sea así sea un factor decisivo. Claro. Porque mi creencia es de esta personalidad en la que yo estoy transitando esta experiencia humana. Está Adriana, psicoterapeuta, consteladora, pero a lo mejor como alma no tengo nada que ver con esto. Y en la próxima soy, no sé, bartender. Y si esa creencia sobre el alma, yo diga que, no sé, soy un oso de peluche en vez de un alma, ¿se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Es como que bueno es el alma que castró un cuerpo. Nunca la vi ni lo sentí, pero sé que es el alma. No la viste, pero creo que en algún momento te debes haber sentido así. Uh-huh. Eres reikista. Hay momentos haciendo reiki en el que simplemente la densidad del cuerpo físico desaparece. Sí. ¿Qué somos en ese momento? Sí, hasta, bueno, uno quiere llevarlo con los ojos y desaparece otra vez. Desaparece. Estamos más expandidos. No lo sientes. Sí, es otra cosa. No lo sientes, no sientes el piso. ¿Qué somos en ese momento? Para mí no somos, somos todo. Exacto. Puedo hasta somos ser energía, somos alma, somos espíritu, somos. Podemos ser lo que queremos. Sin etiqueta, somos. Sí, creo que es el estado pleno de ser. Ahora que seguramente en la otra vida vamos a tener esta conversación. Si tú quieres ser un oso de peluche, bienvenido. Pero yo creo que voy a hacer otra cosa. O si yo quiero volver. O si quieres volver. ¿Viste los el Valhalla se llama, Mariano? Valhalla, el de los vikingos. ¿Eh? De los vikingos. Uh-huh. Claro, ellos sueñan con ir a ese lugar, al Valhalla. Donde van a estar mejor con las, claro, no me acuerdo, las ninfas, creo que se llaman, que los esperen. Y tomando cerveza. A Valquiria, pero. Sí. Bueno, nos encantaría seguir, pero hay que ir a un corte. No, ya estamos en el cierre. Bueno, desde ya muy agradecido a nosotros porque vengas acá. Estamos aquí y te vamos a esperar en otra oportunidad. Seguramente nos vamos a cruzar. Ya voy a ir a alguna constelación porque lo sentí en el momento que hablaba, sentía como, oh, tengo que ir. Se están moviendo las memorias celulares. Ahí está. Gracias a ustedes por invitarme, la pasé súper bien. Me encantan estas conversaciones locas, como dices tú. Buenísimo. Salen cosas chéveres de aquí. Y te espero cuando quieras, una constelación. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos vemos el lunes que viene a la misma hora con más preguntas. Así que gracias por estar ahí. Nos vemos.